Todos hemos oído la expresión, una imagen vale más que mil palabras. Y eso es lo que hacemos en la unidad. Obtenemos imágenes de bacterias, de células y tejidos para poder conocer y estudiar su comportamiento y el comportamiento de las moléculas que las componen. Para ello utilizamos dos cosas. Por una parte, moléculas fluorescentes de distintos colores para marcar diferentes cosas y por otra parte, microscopios que tienen diferentes niveles de resolución. La fluorescencia nos permite una serie de cosas, no solamente trabajar con muestras fijadas, sino también con muestras vivas sin apenas hacerlas daño. Eso tiene una ventaja añadida, que es que podemos ver cómo ocurren las cosas, cómo son el movimiento, el comportamiento, prácticamente a tiempo real y sin dañarlas. En la unidad contamos con un microscopio de campo ancho que lo que nos permite es tener una visión de conjunto de toda la muestra y con dos microscopios confocales que lo que nos permiten es entrar dentro de las células y conseguir reconstrucciones tridimensionales. Podemos localizar las cosas de una manera mucho más precisa. Por otra parte, nuestro módulo de superresolución nos permite ir mucho más allá. Podemos localizar las moléculas y ver las estructuras con una precisión y con un detalle que antes no podíamos conseguir. Con nuestros microscopios, los investigadores pueden ver con sus propios ojos y un altísimo nivel de detalle las muestras con las que trabajan.